gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal, Braulio Castelblanco, se refirió frente al tema de la planta de agua potable de la ciudad, proyecto que lleva alrededor de 5 años en proceso. Desafortunadamente, las noticias no son buenas, no se vislumbra una solución a corto plazo. Es una planta que en este momento el proyecto está en un 70%, pero nos faltan las líneas de conducción de la planta al casco urbano de Yopal. Y es lamentable que después de que se han invertido cerca de 92 mil millones, hoy no tengamos una solución después de 9 años de estar esperando a los yopaleños una solución a esta grave problemática del acueducto. Igualmente se tiene un desfase de 40 mil millones para poder terminar el proyecto, lo cual es preocupante, porque tanta inversión, tanto dinero puesto en este proyecto y que hoy los yopaleños no podamos disfrutar de un acueducto estable. Y afortunadamente la empresa está en manos ya del municipio, dejamos la intervención de la superintendencia. Pero yo me pregunto hoy en día, ¿qué pasó en esos 7 años de intervención que no se llegó a una solución? Siempre nos echan las responsabilidades a las autoridades locales, pero aquí hay una responsabilidad del gobierno nacional y eso es lo que el 3 de marzo el Tribunal Administrativo de Casanare nos ha llamado a cuentas a todos, a la nación, a la gobernación, a la alcaldía y a la empresa. Frente a los proyectos para la capital casanareña a largo plazo, manifestó: las decisiones las vamos a tomar yopaleños pensando en Yopal. Entonces, nuestro gran reto es formalizar a través de una revisión del plan de ordenamiento que el doctor Luis Eduardo propuso en campaña. Esa revisión del plan implica los servicios públicos. Tenemos que proyectar a Yopal en los próximos 50 años en materia de acueducto, en materia de alcantarillado, en materia de aseo. Es mi responsabilidad. No lo vamos a hacer todo en 4 años, somos conscientes, pero tenemos que empezar. Pero proyectando una ciudad bajo un plan maestro de acueducto, un plan maestro de alcantarillado, y visualizando lo que es Yopal, como dije, en los próximos 50 años. No podemos seguir pensando en solucionar problemas parciales, porque hoy Yopal tiene el 60% de sus asentamientos de manera informal, de manera ilegal. Y ese es el reto que le espera al doctor Luis Eduardo y a todos quienes hacemos parte de su equipo, en el caso mío como gerente de esta empresa.